Este 31 de diciembre, las familias capitalinas se preparan para despedir a lo grande el último día del año 2013. Para esta celebración se realizan diferentes tradiciones, entre estas está quemar el viejo, un muñeco lleno de pólvora para quemar de forma simbólica todos los malos momentos ocurridos en este 2013. El viejo que la gente viene a comprar todos los años para finales de año, ya que es el 31, le llamamos porque ya vienen preparados todos solo de pegarle juego. Lleva bomba, carga cerrada, bomba de caramelo, e incluso arbolito para que se mire más emocionante todo el viejo de año nuevo. Los elementos son los zapatos, la ropa, lo esencial pues, y tener bastante pólvora por dentro, como estaban viendo ahí. Le estamos echando bombas, estamos echando carga cerrada. Por dentro de aquí en los pies lleva pilicracker, lleva silbadores. ¿Pero qué significa para los compradores y vendedores realizar la quema de este muñeco en el último día del año? Significa cuando uno lo quema, ¿verdad? Es quemar todos los problemas, todas las penas que se queden atrás y que empecemos un año nuevo para que empecemos con tranquilidad, paz y sinceridad. Este es algo como quemando un año donde realmente hubieron muchas cosas buenas y cosas malas, despidiéndolo de esa manera, quemándolo. En estos tramos ubicados del Cine González, 4 cuadras abajo, también se están ofertando la gran variedad de pólvora y juegos de luces chinas que le dan el toque de alegría a estas festividades de fin de año. Estamos ofertando como que es la carga cerrada, albertina, cohetes, sartas de mecate, bombas, arbolitos, candela romana. ¿Podemos ver las medidas recomendadas por los bomberos? Claro que sí, están los rótulos, extinguidores, arena, agua, todo está con toda la prevención, lo que es importante para evitar. Claro, para los incendios que haya, prevenir de todo. En este día la población también aprovecha para comprar manzanas y uvas. Estas últimas se utilizan para comerse las 12 uvas de la suerte, que simbolizan los 12 meses del año. Una tradición que se realiza para atraer el amor, la salud, el dinero y la felicidad. Finaliza el 2013, un año de bendición, de prosperidad, en esta Nicaragua bendita y siempre libre, en un ambiente de paz, de restitución de derechos, impulsados por el gobierno sandinista, que ha llevado amor y alegría al pueblo nicaragüense. El equipo del 19 Digitales desea un próspero año 2014.